Saludos pilotos virtuales, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a Suecia. Aquí estamos con el todopoderoso Viggen a nuestras espaldas para comenzar una aventura espectacular. Este vídeo va a ser una introducción a lo que estoy preparando para hacer con este aparato, una misión multijugador que creo que os va a encantar. Y además la inspiración a ella se la debo a Twitter, que no solamente sirve para tirarnos hate unos a otros y enfadarnos muy fuerte, sino que a veces tiene cosas espectaculares. Y esto tengo que debérselo a la cuenta de El Enemigo. Os voy a dejar la cuenta en el link de este vídeo para que lo sigáis. Y además no os voy a terminar de contar qué es lo que pasa en la historia, porque yo lo voy a dejar a medias, porque esta historia va a ser una historia de what if, qué es lo que hubiera pasado. Así que vamos a adentrarnos en la historia del S-363. Me gustaría poneros en contexto mientras termino de preparar la misión, porque es una misión compleja y además quiero volarla en grupo. Por eso tengo que darle tiempo a los chicos para que se preparen, porque a veces no es fácil rememorar un avión, y en esta misión vamos a despegar y aterrizar en carreteras, tal y como lo hacían los Viggen, y es bastante complejo de hacer. Os voy a poner el contexto de la misión leyendo el increíble hilo que El Enemigo nos ha brindado en Twitter. Por favor, seguidlo porque es una pasada. Y ya digo, no lo voy a leer hasta mitad, pero me gustaría hacer que este vídeo fuese un vídeo de entretenimiento para conocer esa historia increíble que estuvo a punto de suceder y en la que casi lleva a un conflicto abierto entre Suecia y la Unión Soviética. Es una historia súper espectacular que además no la voy a concluir porque quiero que vayáis al hilo del enemigo para que la terminéis, pero yo a mitad de la historia, cuando termine esta introducción, será cuando comencemos la misión, probablemente en el vídeo que viene o igual dentro de dos o tres vídeos, porque ya como no depende de mí, sino que depende de la disponibilidad de volar de las otras personas con las que quiero volar esta misión, que yo creo que será para tres Viggen, pues bueno, tengo que grabarla y editarla. Vamos con la historia porque creo que no os va a decepcionar. 27 de octubre de 1981. El submarino HSWMS Neptune y dos helicópteros dan por finalizada la prueba de un nuevo tipo de torpedo antisubmarino para la Svenska Marinen, la Armada Sueca. Los nórdicos no lo saben, pero el ejercicio ha tenido un testigo indeseado, un submarino soviético. Aunque Suecia se declara neutral en la Guerra Fría, en realidad no lo es. Los suecos colaboran estrechamente con la OTAN en la vigilancia y espionaje de las instalaciones de la Unión Soviética en el Mar Báltico, lo que provoca graves incidentes entre ambas naciones. Moscú responde enviando submarinos muy dentro de las aguas territoriales suecas para realizar misiones de inteligencia. El S-363, que ha seguido el ejercicio del 27 de octubre posado en el fondo del mar, es uno de esos submarinos, y su comandante es Anatoly Mikhailovich Gushchin. El S-363 había salido el 17 de octubre del puerto de Świnoujście, en Polonia, para la segunda etapa de su servicio de combate. Sin embargo, pese a chocar con una red de pesca al día siguiente, accidente que inutiliza el radiogoniómetro y varias antenas de radio, el buque prosigue su misión. Y no es una misión fácil. Entre 1962 y 1980, Suecia denuncia múltiples intrusiones de submarinos extranjeros, presumiblemente soviéticos, en sus aguas. Y los escandinavos no se lo piensan dos veces a la hora de responder con disparos de advertencia y cargas de profundidad. Pese a que las unidades suecas se han marchado ya, el Neptune ha llegado a pasar a 1000 metros del inmóvil y silencioso S-363. Gushchin sigue preocupado. Las baterías eléctricas de su barco están prácticamente agotadas y el único modo de recargarlas es arrancando los motores diésel. Podría hacerlo sin necesidad de emerger, navegando a cota periscópica con el snorkel desplegado, pero hay un problema. En cuanto arranquen los motores diésel, la nave de Gushchin se hará visible para los sonares suecos y el Neptune sigue ahí fuera, en algún lugar, acechando. Los inconvenientes de un submarino diésel eléctrico pueden parecer un anacronismo en una marina nuclear. De hecho, la US Navy está en proceso de retirar sus últimos ejemplares. La Royal Navy, en cambio, mantiene los Oberon en servicio, y la Unión Soviética tiene decenas de estos submarinos todavía. La Armada Soviética encuentra a los submarinos diésel eléctricos especialmente útiles en operaciones costeras, sobre todo en mares pequeños como el Báltico, el Negro o en menor medida el Mediterráneo, y son mucho más fáciles y baratos de fabricar que los submarinos nucleares.
Pero volvamos a nuestra historia. En el S-363, Gushchin ha resuelto sus dudas. En lugar de aprobar al mar, ingresará en la bahía de Gasefjarden. Confía en que la baja profundidad y el ruido del mar le ayuden a pasar inadvertido. Además, así podrá mapear los campos de minas que protegen la base naval de Karlskrona. Son las 20:09 horas. El S-363 sale a superficie para navegar a través de un angosto canal de 12 metros, que la marina sueca usa en secreto. Gushchin espera que los accidentes de la costa le oculten al radar, y que el manto de la noche y la mala visibilidad le protejan de miradas ajenas. Pero esa oscuridad también es un peligro, ya que las sombras difuminan los contornos de la costa, ya de por sí baja y poco profunda. Y desde la torre del S-363, donde hay tres hombres de guardia, las balizas y las islas se ven más tarde en relación a otros barcos con puentes más elevados. 21:57 horas, se aproxima la tragedia. El S-363 navega a 7.2 nudos cuando un golpe, un chirrido y una sacudida estremecen el navío. Muchos hombres son derribados, algunos están heridos, la proa se levanta y el submarino escora 15 grados a babor. No hay daños, ni fugas, ni incendios, pero está encallado. Tras hacer sonar la alarma y detener los motores, Gushchin ordena ahora dar marcha atrás. Sin embargo, la nave no retrocede y tampoco va hacia adelante. Durante horas, la tripulación intentará reflotar el barco que permanece encajado en un banco de arena de la isla Tormuzgar. El ruido de los motores diésel llega hasta los habitantes de las islas cercanas, pero dan por hecho de que son barcos suecos. Tras comprobar que no pueden sacar al submarino de las rocas, los hombres del S-363 izan la bandera de la Marina Soviética y esperan la llegada del amanecer. El 28 de octubre, los primeros rayos de sol revelan a los soviéticos una vista inquietante. Hay varias islas cercanas con edificios militares desiertos, llevan desguarnecidos desde el 55. Y por encima de un bosque, asoma el mástil de un radar que según parece no los ha detectado todavía. No lejos de allí, los pescadores Ingvar Svensson y Bertil Sturkman regresan de revisar sus redes. Insatisfecho, Sturkman sale de nuevo al mar para buscar más capturas. En vez de ello, se topa con un submarino encallado que hizo una bandera con una estrella, una hoz y un martillo. En la torre, mirando a través de unos binoculares y apuntándole con un arma, hay un marino. Sturkman vuelve a Karlskrona y notifica su hallazgo a Svensson, quien a su vez telefonea a la policía y a la cercana base naval. Allí creen que el pescador está borracho. Sin embargo, Svensson insiste con vehemencia. De modo que el comodoro Lennart Forsman, comandante de la base naval de Karlskrona, envía a su jefe del Estado Mayor a investigar. El Commodore Captain Carl Anderson embarca en la patrullera Smige y se dirige al lugar marcado por el pescador. Al llegar, se topa con un submarino soviético. Haciéndose entender en alemán, Anderson obtiene permiso para subir. Explican que la presencia del S-363 en aguas suecas es un accidente, culpa de un sistema de navegación defectuoso. El oficial sueco les promete resolver el asunto sin que trascienda, pero ya es tarde. El yerno de Svensson, Per Sørin, ha llamado al periódico local Kvalposten. El periodista Per Olav Gunnarsson, tras confirmar la noticia con la marina, escribe una nota para una edición especial. Pronto, reporteros de Suecia y de todo el mundo acudirán al lugar de los hechos. Avanza el día y las noticias sobre el submarino soviético atrapado corren como la pólvora. Además de los barcos de la marina, los guardacostas y la policía, al lugar acuden todo tipo de embarcaciones con curiosos y periodistas. El S-363 está rodeado y la tensión es máxima. En Estocolmo, el general Lennart Ljung, comandante supremo de las Fuerzas Armadas, se reúne con el primer ministro Holbein Faldin. El gobierno quiere lidiar la crisis con discreción, pero la prensa ha olido sangre, bautizan el caso con el nombre de Whiskey on the Rocks y exige que el S-363 sea capturado e inspeccionado, su tripulación internada y sus oficiales juzgados por espionaje. Varios militares, políticos y funcionarios se suman a estas exigencias. Presionado por la opinión pública, Estocolmo endurece su postura. Se envía una protesta, se convoca al embajador Mikhail Yakovlev y se niega a la URSS el permiso para un rescate. Además, se exige a Gushchin que baje del S-363 para ser interrogado. Por supuesto, el oficial soviético se niega.
En su lugar, Gushchin espera una misión de rescate, pues la Unión Soviética ha decidido recuperar el S-363 con o sin permiso sueco. El vicealmirante Alexei Mikhailovich, primer subcomandante de la flota del Báltico, reúne una docena de buques de guerra y auxiliares y zarpa hacia Karlskrona. La flota de Kalinin incluye dos destructores, una fragata, dos lanchas lanzamisiles, dos remolcadores, un buque de rescate, un buque hidrográfico y dos barcos espía. La hora del rescate se fija para las 3 del 29 de octubre. Sin embargo, es un movimiento muy arriesgado, ya que la entrada de todo un escuadrón de la flota del mar Báltico en aguas suecas supondría un escándalo que ningún gobierno de Suecia puede tolerar ni resistir. Más aún, cuando los ojos del mundo comienzan a estar pendientes del destino de este submarino. Por la tarde, los radares costeros suecos detectan la flotilla de Kalinin. Estocolmo envía varios torpederos a la zona y ordena al submarino Neptun que haga todo lo posible, salvo usar las armas, para ralentizar el avance de los barcos soviéticos. También se despliegan el rompehielos Thule y el minador MUL-13 Kalmarsund, por si fuera necesario minar las aguas próximas al submarino, y se ultiman los preparativos para activar por control remoto las dos líneas de minas colocadas en los accesos al Karlskrona. En las bases aéreas y búnkers ocultos, los cazabombarderos AJ-37 Viggen, equipados con misiles antibuque RB-04 Echo, son puestos en estado de alerta. Varios de estos aviones se acercan a la flotilla de Kalinin junto a la variante SH-37 de reconocimiento marítimo. La Unión Soviética también replica desplegando sus cazas en la frontera. Pero nada de esto disuade a Kalinin, que prosigue su avance. A los suecos les queda un último as en la manga: cuatro cañones costeros de 152 milímetros capaces de hacer blanco a 20.000 metros. Es la activación de los radares de tiro de la batería Tjurko lo que detiene finalmente a los soviéticos. Ese mismo día, aprovechando que el S-363 necesita suministros, una lancha se pega al submarino. A bordo, dos expertos del Instituto de Estudios de Defensa Lars-Erik de Geer y Lars Backman miden la radiación gamma. Los hombres del S-363 apuntan con sus armas a Backman y de Geer. Los científicos militares suecos deciden suspender el examen, no sin antes haber detectado trazas de uranio-238. Eso solo puede significar una cosa: hay material nuclear a bordo del S-363. A Gushchin le preguntan si el submarino porta armamento atómico. El capitán lo niega. Sin embargo, la realidad es que hay dos torpedos con munición especial, esto es, armados con una cabeza nuclear, en el submarino. Mientras, la irresponsabilidad de los medios de comunicación alimenta una ola de sentimiento antisoviético que amenaza con arrastrar a Suecia a una guerra contra la URSS. 1 de noviembre. Asomados al abismo de la guerra total, ambas partes retroceden y alcanzan un acuerdo. La Unión Soviética recuperará al submarino y su tripulación, pero ningún barco soviético entrará en aguas de Suecia. Además, Moscú se disculpará oficialmente y pagará los gastos del rescate. Gushchin se presentará ante la Comisión Militar Sueca que investiga el accidente, pero lo hará en presencia de dos representantes de la embajada soviética, y se permitirá el acceso de los suecos a los libros de registro y al propio submarino, salvo a la sala de torpedos. 2 de noviembre. Una vez garantizada su inmunidad, Gushchin y Vesedin, que ha decidido acompañar a su capitán, son entrevistados por los comandantes Anderson y Emil Svens por espacio de casi 6 horas. Pero mientras se produce el interrogatorio, el tiempo empeora, y el S-363 pide auxilio con bengalas y por radio. Pero es un truco para que Suecia adelante el remolque. Acto seguido, los radares suecos detectan dos ecos que provienen de la zona por la que se mueve la flota de Kalinin. Los contactos navegan directamente hacia Karlskrona, por lo que los suecos interpretan que se trata de barcos soviéticos que acuden a la llamada de socorro del S-363. Resignado ante lo inevitable, Faldin ordena al general Lennart Lung que mantenga la frontera cerrada. Las baterías costeras y las estaciones de control de minas suecas pasan a situación de combate, y desde los altos mandos de la Fuerza Aérea Sueca se envía a la zona a varios cazabombarderos AJ-37 armados con misiles antibuque RB-04 Echo. La orden es clara: atacar si se vulnera el límite de las 12 millas náuticas.
Y bueno amigos, hasta aquí llega el hilo real. Os falta saber cómo acaba la historia. Para eso, si queréis saber cómo acabó la historia real, os dejo el enlace al hilo de El Enemigo para que lo veáis y le sigáis también en Twitter, porque se lo merece, y que sepáis cómo ocurrió esta historia en la vida real. Nosotros, por nuestra parte, vamos a pasar a qué es lo que hubiese ocurrido, dándole un contexto con DCS World. Nosotros nos moveremos en una realidad distópica ficticia en la que los comandos soviéticos Spetsnaz se infiltraron en las baterías costeras y las volaron por los aires mediante explosivos plásticos. Una vez destruidas, dos grandes destructores soviéticos han dejado la flota principal y avanzan por el fiordo en dirección al submarino. Nuestra tarea como pilotos de AJ-37 es destruir dichos buques con nuestros misiles RB-04 Echo. Para ello deberemos despegar y aterrizar en carreteras y tratar de esquivar los radares de los buques enemigos moviéndonos por el interior de los fiordos. Todo súper épico como a vosotros os gusta. Pero todo eso, amigos, lo veremos en el próximo vídeo, porque tengo que volar esta misión multijugador, que es como realmente se disfruta, con al menos dos pilotos humanos más, que es la salsita del canal. Si queréis verla, dar a like, dar mucho cariño a este vídeo, comentadme por favor, suscribíos y todo eso que decimos los youtubers, que ayuda muchísimo para seguir creciendo, y estad atentos activando la campanita para saber cuándo subo este esperado vídeo, o al menos espero que tengáis ganas de verlo. Muchas gracias por seguirme y nos veremos en futuros vídeos en Overspeed.